del jurado. Los hechos no fallan. Petra Castelnolendas dejó esta esterilla a secar en la ventana de su casa. Minutos más tarde desapareció Felipe Robaesteras y robó la estera. De hecho, la policía le cogió con ella. Hay 60 testigos que la atestiguarán. Por lo que queda dicho que Felipe Robaesteras es un Robaesteras de mucho cuidado. Aplazo la vista hasta que el jurado haya deliberado. Y ustedes tengan en cuenta de que en sus manos está la vida de un hombre. No se precipiten. ¡Ay, vaya! ¡Culpable! 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 Si no hay nada más que mirarle a la cara para darse cuenta el gacho, la pinta que tiene, hombre. Mira, culpable, hombre. ¡Culpable! ¡A la horca con él, hombre! ¡Culpable! ¡Culpable! Venga, que me trague a mi casa, que no me echa la sienta. ¿Quién vota culpable? ¡Culpable! 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 No se precipiten, por favor. Y les recuerdo que el veredicto tiene que ser por unanimidad. Si ustedes no están de acuerdo hoy, les vamos a reunir en un gran hotel para que puedan seguir deliberando mañana. ¿Eso del hotel cuesta mucho o no? Eso lo paga el Ministerio de Justicia. ¿Lo paga el Ministerio? Sí, señor. No se precipite. Vamos. Está claro, ¿no? Está claro que el Robaesteras este es culpable. Culpable, culpable, vamos a la nuestra casa ya. Hemos de noche. ¡Culpable! Culpable, culpable. Cuidado, cuidado un momento. Yo creo que está demasiado claro que es culpable como para que sea culpable. Aquí tiene que haber gato encerrado. Inocente. Inocente, inocente. Inocente el Ministerio de Justicia, que te va a pagar una noche de hotel. En cuanto la has oído, ya has pensado en llevarte todo lo del minibar. Inocente, hombre. El acusado se llevó una estera. ¡Una estera! ¡Pero eso! ¡Eso! ¡Eso porque! Vamos a ver ahora mismo. ¿Qué? Os desmonto la tesis ahora mismo. Haga el favor, hay que examinar las pruebas. Si el tío se llevó una estera, ¿eso es lo que se llevó? A ¿eso qué? ¿Una estera en mi pueblo? Vamos a ver. Este es el objeto sustraído. Sí, señor. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente de valor? 8 euros. Va a haber que examinarla con más detenimiento. La verdad es que es una pena meter un hombre en la cárcel por 8 euros, ¿no? Vamos a encerrar a un pobre desgraciado. Cuando hay un montón de caraduras por ahí que estafan millones y millones de pesetas. ¿Eh? Sí, tiene razón. Oye, voy a cambiar el veredicto ahora mismo. Ahora mismo, inocente. Sí. Venga, inocente. 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 Pero bueno, toma, ¿eh? ¿Has pedido tú inocente? Yo he dicho que era culpable en su primer momento y no cambio el voto. Pero hombre, siempre queda una duda razonable. Amigo Ramón, ¿hay algo más razonable que tener una duda por pasar una noche en un hotel?